Por fin llegó el gran día del Pin Ride. Asimismo, aquí estamos disfrutando de esta fiesta, esta gran fiesta Pink. Estamos realmente contentos porque vimos que muchísima gente se unió a lo que es esta causa. Y bueno, eso es lo que queremos lograr, hacer ruido para que cada año más gente se una, para que cada año más gente pueda ser consciente de la importancia de lo que es la detección precoz. Superamos todas nuestras expectativas y bueno, ¿qué más podemos pedir? Estamos felices. Al fin un gran día, nos acompañó el sol hermoso ya este día y bueno, ya todo un éxito creo que fue, gracias a Dios se sumó mucha gente y bueno, estamos acá ya festejando. Lo que pasa es que yo desde el 2010 estoy con esta enfermedad justamente, ¿verdad? Con el cáncer de mama, pero bueno, ese es lo que para mí es el ejemplo. Si es que uno puede detectar a tiempo esta enfermedad, entonces uno puede seguir con una vida. Eventualmente hay tratamientos que hacer, pero uno puede llevar una vida normal si es que se detecta a tiempo, ¿verdad? Básicamente, los que están sanos, que se hagan sus chequeos cotidianos, ¿verdad? Generalmente suelen ser anuales. Y ya los que tuvieron alguna vez algún antecedente, que no dejen de controlarse, porque muchas veces la gente se relaja después de que hizo su tratamiento y ya no tiene más una continuidad. Y yo podría decir que yo ya tuve dos recaídas. Pero siempre, al pillar temprano, uno puede, de vuelta con un tratamiento, seguir adelante. O sea, ya es una gran experiencia poder compartir eso, ¿verdad? Todo lo que se recaudó en las inscripciones se va a ir a nombre de AMACMA, que es justamente una fundación de mujeres que apoyan la lucha contra el cáncer de mama. Y incluso este año también, gracias a Dios, como que se está sumando más gente a esto, se está creciendo, hay gente que directamente dio sus aportes. O sea, que ya ni siquiera por inscripciones solo, sino gente que se acercó y dijo, yo quiero aportar, y aportan sumas mayores. O sea, que todo va sumando gracias a todo el movimiento que se hace, ¿verdad? Yo creo que esto es algo mundial, ¿verdad? En el Octubre Rosa ya es en todas partes del mundo. Entonces, bueno, cada actividad que hacemos esta simplemente suma a despertar un poco a la gente esa curiosidad de qué es y bueno, y concienciar, como decís vos, a la gente que haga esos controles, ¿verdad?